Otro refresco en particular, no sé, Fanta, no sé, otro refresco que se llamaba King, otras gelatinas que ahorita se me olvidó cómo se llamaban, pero también unas gelatinas llegué a anunciar. Yo creo que pues muchos comerciales. Y Sí. después, 4 años después, ya a los 8 años, tuve la oportunidad de hacer una prueba de doblaje de voz, pero no prueba como en general cuando, ah, bueno, es para que te quedes en este proyecto. Era nada más para ver si yo podía, o aprender a la marcha, o estudiar en alguna escuela de doblaje y pues ver cómo, pues, qué tal mi ritmo, qué tal mi actuación, o no sé, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues resulta que el día que voy a mi prueba de voz para ver qué tal estaba yo, Ajá. hago unas reacts para... Y bueno, un niño tenía mucha temperatura, no sé por qué la familia no lo quería llevar al hospital, no sé si Ajá. también, o habían cometido algún crimen o algo, porque por algo no Sí, lo sí. llevaban y pues es de ¿Tiene? criminología. Y otra, pues muy tierna, trataban de abusar del maestro de un niño que trataba de abusar de él sexualmente. A la mera hora, pues los policías llegan justo a tiempo, no le pasa nada al niño, pero acá le cae la sangre cuando lo matan al maestro. Y bueno, pues nada más era prueba, porque pues ya esos personajes estaban asignados para otros niños que ya tenían muchos años en doblaje, pues ya Sí. iban a hacer su llamado en la tarde, bueno, todavía más tarde. Y bueno, va llegando la mamá de estos niños y le dice a la directora: oye, ¿qué crees? No van a poder venir mis hijos. Más tarde, una disculpa. Entonces, así como, ah, sí, no, no pasa nada. Y pues me dicen: ¿qué crees? Pues lo que ahorita nos hiciste de la prueba, pues se va a quedar y va a salir con tu voz. Entonces, ya grabaste, ya tuviste tu primer llamado. O sea, pues parece así como de, ah, ¿en serio? Te lo juro. Desde el primer día que yo pisé una sala y una cabina de doblaje para grabar o para hacer la prueba, pues desde ese día empecé a hacer doblaje. Ese doblaje. Ajá, y bueno, pues yo creo que estuve haciendo sala como una semana, 15 días. Hacer sala, para los que no sepan, es estar viendo, bueno, estar muy callado, obviamente, en la sala de grabación y estar viendo cómo el director o la directora empiezan a dirigir a cualquier actor o actriz, cómo es el ritmo de cada quien, qué cosas se les debe de cambiar, fijarte ahí en el libreto si dejan un poquito acercar, pues qué pausas hay que seguir o cómo es irte ligado, ese tipo de cosas. Y pues yo estuve, te digo, como una semana, 15 días, Sí. y en esos 15 días yo ya tenía mi primer fijo. Fijo es un personaje que no necesariamente tiene que ser protagonista, pero sí puede salir en varios capítulos en una serie o novela brasileña. En este caso fue novela brasileña. Si me preguntas cómo se llamaba el personaje, no me acuerdo, pero la novela brasileña se llamaba América. Y bueno, yo hacía un niño que estaba en una casa hogar y tenía un mejor amigo que creo que trabajaba ahí, en la novela, se llamaba Feitosa. Pues siempre se ponía muy contento cuando veía a Feitosa. Feitosa, ¿no? Y era un niño pelirrojo con lentes, eso sí me acuerdo, o güerito con lentes. Y bueno, pues empecé haciendo también varios ambientes, como en series como Naruto, un poquito también las primeras temporadas de iCarly, me tocaba hacer personajes exóticos, ambientes, y mi primer personaje fijo fue, o sea, fijo ya protagonista, fue Austin de los Backyardigans en toda la tercera temporada, Sí. porque ya tenían ese tiempo otros fijos como Alex y Víctor en Barney y sus amigos. Y el boom que llegó después de Austin de los Backyardigans, en ese inter, fue también Valji de Phineas y Ferb, Allí. porque ya antes, para lo primero que hice para Disney ya en doblaje fue Christopher Robin en Mis Amigos Tigger y Pooh. Pero el boom, boom, boom para mí, y que me reconocieran o que ubicaran ya un trabajo, que todo el mundo lo viera, o que tus amigos de la escuela, o que los primos, o que, te digo, los mismos compañeros dicen: Ajá. ¡ay, estás en Phineas y Ferb, eres Valjean! O muchas directoras: ¡ay, está ahí mi hijo, háblale como Valjean! Se siente padre, pero fue eso, ¿no? El boom, y es lo que despegó, y es lo que creo que de todos mis personajes es el favorito, porque es el con el que gané reconocimiento, y no solo lo gané aquí, sino también en otros continentes, como España. Entonces Sí. dices: oye, qué padre, ¿no? Y que reconozcan tu trabajo y que les guste cómo queda también tu versión de ese personaje.
Y bueno, pues Valid yo creo que es de mis personajes favoritos. Que eso siempre me lo preguntan, pero de una vez me adelanté porque sí, ese es de los Mi favoritos. personaje favorita. Ajá, o Okay. el favorito más bien. Héctor, bueno, me voy a remontar porque hasta el inicio, ahorita mencionabas que comenzaste desde niño y me interesa mucho eso. Hace poquito tuvimos entrevista perdón si me muevo tanto, con el niño. Es que de repente acá hacen, con un niño, se llama Sebastián Alba Vera, y preguntábamos esto mismo, ¿cómo era pues ser un niño con estos personajes, que la gente te reconozca? ¿Cómo llevaste tú todo esto? Porque, bueno, no sé cómo pudo haberse interpretado cuando eras niño y poder decir, esa es mi voz en ese comercial, de repente hacer algún doblaje y poder decirle a tus compañeros, a tus amigos, a tus primos, que era tu voz. Todo este tipo de reconocimiento, ¿cómo fue llegando cuando era niño? Ah, pues mira, te vas acostumbrando, digo, no es nada extraño porque pues lo vas viviendo, digo, aquí en este caso, mi mamá es locutora, tengo más familia en doblaje y bueno, pues ya es como algo muy normal, ¿no? Pero ya haciéndolo uno, a veces tú dices, ay, yo hablo así porque pues tú escuchas tu voz y ya en alguna grabación, sí, no, ¿por qué hablo así? Y me pasaba desde los comerciales. Y bueno, yo ya tenía mucho los tonos de locución, entonces en doblaje, pues sí puedes tener los tonos de locución, pero pues también hay que actuar. Si yo veo mis primeros trabajos y digo, ay, todavía escuchaba así como que, como se dice vulgarmente, muy verde o muy de locución, como que muy respetuoso, como tal, no sacas mucho la voz, pero pues vas empezando, ¿no? Simplemente lo veo en trabajos como el de Billy Gornicki en unas locas vacaciones sobre ruedas. Y digo, no, pues esa fue mi primera película de doblaje. Y entonces, sí lo notas, ¿no? Dices, wow, pues pasaron muchos años, pero sí, así de, recuerdo la primera vez que la puse, que compramos el DVD, y fue como de, ah, yo hablo así, en serio, Es tu y voz. pues mamá así de, pues sí, y digo, ya me había escuchado en comerciales, pues, por ejemplo, los de Providencia Cubertores los pasaban a cada rato en Disney Channel, y lo volvían a repetir una y otra vez, y más en la madrugada, ¿no? Pero pues es muy diferente estar haciendo doblaje a estar escuchando en un comercial donde no tienes que ir con las labiales de algún personaje o a veces si nada más es locución de radio, pues nada más es como de, tiene que durar tantos minutos, entonces habla muy rápido para que quede justo, ¿no? O con la música que estamos poniendo. Pero nada más, o sea, es ese tipo de ritmo. Y acá en doblaje, pues es, o a veces hasta mejorar la actuación, o haz lo mismo que está haciendo el actor de imagen, o llórale más, o súfrele más, o ríete mejor, más aparte, cómo marcas tus pausas, o qué es lo que quiere el director, o a veces ya te quedó bien y tal vez quieren que lo vuelvas a repetir porque puede quedar mejor. No sé, cada director trabaja diferente, entonces también es irte acostumbrando a que algunos te van a pedir que hables más agudo, otros que hables más grave, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vas aprendiendo y te digo, es todo una escuela y yo me fui haciendo a la marcha, entonces aprendía de mucha gente y pues era como de, oh, ok, tal director me decía, no, hazle así, ¿no? Pues ahora agudiza, o ahora hazle como niñito, ¿no? O ahora vas a ser el galán. Entonces, pues sí son muchos cambios y digo, cada quien tiene su manera de trabajar y de pues de enseñarte. Okay. Héctor, voy a pasar a una parte en la que pues hablamos completamente de la actuación, porque bueno, la gente siempre, ahorita nos lo repetí también en la entrevista, tenemos que estudiar actuación para ser actor de doblaje y todo este tipo de cosas que nos vienen mencionando los actores cuando los entrevistamos, cuando le pedimos algún consejo, tenemos que ser actores, tenemos que ser actores. Conforme a la marcha, ajá. No, 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 sí te estoy escuchando, ajá. Conforme a la Conforme a la marcha, marcha. de repente nos preguntamos cómo puedes llegar a ser actores, qué escuelas tomar, los cursos, todo este tipo de cosas. Pero quisiéramos saber de viva voz de un actor de doblaje, en este caso tú, Héctor, ¿qué es lo difícil de ser un actor de doblaje? ¿Qué es lo que se complica cuando eres un actor de doblaje? Pues te digo, digo, si me hablas de qué se necesita, pues deben de saber, primero que nada, leer muy bien, bases que te enseñan desde casa, ¿no? Ser educado, ser respetuoso con alguien que tiene mayor jerarquía como un director, ¿no? O sea, de llegar, hola, señor, señora, ser muy puntuales, eso sí.
porque eso es esencial. Ya con 5 minutos que alguien te llegue tarde, ya te arruinó el día. Porque hay muchos actores, o cada quien tiene su tiempo, su espacio, entonces, pues no, no está bien si eres impuntual. Pues sí, estudiar actuación, algún curso de doblaje o locución. Y bueno, pues tengo entendido que los que estudian, pues sus maestros les dan el alta, les dicen cuál es su rango de voz. Bueno, cuando te enseñan en una buena escuela, cuál es su rango de voz, ya sea tu, pues, si le queda a un adolescente o una voz de un niñito o de una niñita, o cuál es el personaje para el que puedes ser más grande, ¿no? O sea, de 40, 30 años, o todavía más grande, ¿no? El rango. Eso se lo deben de decir en una escuela de doblaje. Y ellos les dan el alta de te puedes ir a reportar o yo te voy a presentar. Y digo, cuando te haces en la marcha, pues te van recomendando entre directores, entre compañeros, y así. Ajá. Así fue como me sucedió a mí, porque pues yo decía, ay, nada más voy a trabajar en una empresa, Sí. no sé, ¿no? Y pues muchos directores que me conocieron en la primera empresa donde inicié, pues ya me llamaban en otras más, o muchos compañeros que se estaban buscando un niño, pues muchos actores de, ah, no conoces a Héctor, ¿no? Ah, o no lo conozco, o sí lo conozco, y ya me llamaban, ¿no? Entonces ahí mi mamá se iba apuntando todos los llamados en la agendita, y ahí vamos a muchos lugares para o que hiciera las pruebas de voz, o que hiciera ya el llamado directo. Ok. Héctor, antes de pasar a los personajes, quiero preguntar algo que creo que ha revolucionado mucho y lo hemos tratado con muchos actores que de repente me han dicho, no me creo que esté pasando tal cosa con el tema de los fans, con el tema del reconocimiento, con todo esto porque mencionaban que el doblaje estaba muy oculto. Creo que te tocó una época y lo menciono ahorita porque sé que te sigue muchísima gente. ¿Cómo tomas toda esta relevancia que se está teniendo a través de los fans, de la gente que te escribe, que te envía algún saludo, que te hace algún dibujo, que te pide algún saludo? Pues mira, afortunadamente a mí ya me tocó así que la época donde el internet empezaba a avanzar mucho, porque sí, efectivamente, antes los actores de doblaje, pues eran igual que, como en muchos casos, ¿no? Actores de televisión, actores de teatro, actores de cine o locutores que hacían doblaje, pero a veces si no ubicaban la voz o mucha gente no los conocía o había actores que no se dedicaban a otras especialidades, pues eran totalmente actores anónimos, entonces no sabían de quién era la voz. A mí ya me tocó una etapa donde ya empecé a sonar el nombre o las mismas empresas hacían las wiki y ya había un crédito, ¿no? Ya sabían quién era la voz. Y ahorita, bueno, ya hablándote desde unos, ¿qué será? Como unos 10 años, 11 años que estuvieron más avanzadas pues las redes sociales como el Facebook, el Twitter, YouTube, y ahorita que está el TikTok, el Instagram. Y bueno, un montón, porque pues creo que no paran las redes sociales que a veces uno ni conoce, no tienes todas. Pues es muy interesante, ¿no? Que te digo, te escriben de muchos países o de otros continentes y se siente bonito eso con que lo pagas, ¿no? O sea, de que, oye, yo te admiraba o yo te, digo, no estoy en un inter de, no estoy tampoco muy jovencito ni tampoco muy grande, tengo 25 años, pero se siente padre cuando dicen, oye, es que eres la voz de mi infancia o yo te escuchaba. No, pues sí, yo ahora sí que yo grababa siendo niño y muchos de ustedes veían las series o las novelas o las películas siendo niños igual. Entonces se siente padre que me digan, yo crecí con tu voz, ¿no? O, actualmente me encantaba mucho tu voz como Valkyrie y ahora eres Naoto en Tokyo Revengers o Armin en Attack on Titan. Pues se siente padre y te digo, ¿eso con qué lo pagas, no? El que haya mucha gente que te admire o que siga tu trayectoria o que te quiera seguir en las redes sociales. Pues no, no hay ningún pago, ¿no? Simplemente el agradecimiento de que están ahí siempre al pendiente de lo que uno hace, preguntándote muchas cosas acerca de lo que uno dirige, de lo que uno actúa. Pues ahora sí que muchas gracias, chicos. Gracias por estar ahí y gracias por apoyar de alguna forma pues sí la carrera porque pues empiezan a seguir más personas o hablan de ti o empiezan a haber comparaciones con otros actores o con otros trabajos o con otros directores. Entonces, pues dices, oye, pues digo, en 17 años interrumpidos dedicándome a doblaje, pues sí, he conocido de todo y he conocido a gente muy importante, gente muy linda, unos desgraciadamente ya fallecieron, otros ya se retiraron, otros no sé, siguen caminos distintos, ¿no? Pero pues dices, wow.
Así es. Héctor, bueno, lo voy a mencionar. Hay muchos personajes, quisiera abarcarlos todos, siempre lo digo, no se puede, hay muchísimos personajes. Entonces voy a abarcar tanto los que me gustan como los más relevantes. Ahorita comentabas el caso de Valjean, pero antes de eso quiero pasar con el caso de Arnold. Creo que te tocó un Arnold muy reciente, un Arnold que muchos disfrutamos con esta nueva película, un Arnold del cual te felicito, es un increíble trabajo. También hay la demás gente que estuvo por ahí involucrada en ese trabajo. Y quisiéramos saber cómo fue, en primera, que coordinaste con este papel, cómo fue que te quedaste con este papel, y segundo, cómo fue la interpretación para este personaje. Bueno, Arnold, yo como todos ustedes fui fan de Oye Arnold, y mi mamá decía, si te parece mucho la voz acá, Kalimba, y yo así de sí, y sí, digo, si yo hablara como que gravecito, ronquito y fresón, pues sí, totalmente idéntica. Llega la oportunidad en el 2017 de hacer prueba para Oye Arnold, porque estábamos así como de, oye, ya viene la película, ¿qué es esto? Pero a veces, pues, no siempre te toman en cuenta, no van a tomar a todos los actores en cuenta, porque somos muchísimos para una prueba. Afortunadamente sí me tocó que me tomaran en cuenta para la película, y bueno, pues me dijeron así como de, tú, lo mismo que me había dicho mamá, tú hablas muy parecido, aparte nos estamos basando, el cliente quiere voces nuevas, pero quieren que nos basemos en el primer capítulo que se hizo de la serie. Entonces, pues hice mi prueba parecida al primer capítulo que se hizo de la serie. Y bueno, pues yo creo que se tardaron como unos, ¿qué? 30, no, yo creo que menos del mes. Y pues me dicen, oye, ¿qué crees que te quedaste con la prueba de voz? Pues súper emocionado. Porque aparte di, siempre doy mi mayor esfuerzo, pero cuando eres fan de algo y aparte te gusta, entonces pues dices, oye, está padrísimo que algo, una serie con la que yo también crecí o que me gustaba ver las repeticiones, pues dices, wow, ¿no? Y yo me quedé con Arnold. Y tal vez ya me había pasado con Christopher Robin, pero pues Christopher Robin nada más lo disfruté como 3 capítulos que salió. Pero Sí. acá en Arnold pues era como, wow, es el regreso de la serie, voy a dar todo el mayor esfuerzo independientemente que hay un buen director que está al pendiente de cómo quiere que hagas el trabajo. Pero pues sí fue emocionante y lo grabé un día de mi cumpleaños, un 14 de febrero del año 2017. Y pues muy contento, entonces pues sí, yéndome como a mis gravecitos, pero tampoco pues escuchaba muy gravecito y más ronquito, entonces pues ya era como de, hola abuelo, ¿cómo estás? Soy Arnold, ¿no? Entonces me la pasaba hablando así. Pero sí, súper contento y todavía más contento cuando hubo buena aceptación del público y pues la transmisión que todos hablaban de, oye, Arnold, ¿no? Hasta entre los mismos compañeros, porque hubo muchas voces igual, te digo, nuevas, otras que sí permanecieron voces originales, pero pues todos emocionaban, ¿no? Así como de, ay, eres el nuevo Arnold, y yo sí, ¿no? Entonces pues, te pones contento, ¿no? Y dices, ay, wow, qué buena etapa, y que de aparte de varios compañeros que fuimos a la prueba, pues ahora sí que ser, como se dice vulgarmente, el mero ganón, pues se siente todavía más padre. Okay, Héctor, por aquí tienen muchas. Bueno, hay un montón de preguntas. No podré ponerlas todas, pero intentaré ponerlas las que se puedan. Por aquí te las voy a pasar porque por lo general las podemos ver, pero ahorita como estamos en Zoom, pues no las podemos ver. Así que te las voy a dictar. Bueno, en primera dicen buenas noches. Por aquí un saludo para Lisette, para Mariana. Dice Anime Girl. Y por aquí, bueno, por aquí ya me mencionan que no se escuchaba. Dice, aquí está Jess, ojalá se funcionen igual. Perdón, todavía no hay ninguna pregunta. Aquí están las preguntas. Dice, hola, primero lloro corazones por el magnífico trabajo que haces. Me encanta muchísimo tu voz. Segundo, consejos para alguien que quiere iniciarse en el doblaje. Pues mira, lo acabo de comentar. Primero que nada, pues sean muy puntuales, sean muy educados con sus directores, que sepan leer muy bien, que hablen claramente, abran bien la boca para hablar. Estudien actuación, estudien cursos de doblaje, de locución, y bueno, ya cuando estén listos, pues sus maestros les darán el alta, ya les dirán cómo irse a reportar para que uno los pueda conocer. Esos son mis Perfecto. consejos. Okay. Por aquí Marina Johnson dice, saludos de parte mía y dile que lo amo. Ah, gracias. Amara, bueno, ahorita lo mencionaba, pero de todos modos hago la pregunta para saludar también a Amara. Amara MM dice, ¿cuál es el personaje que más cariño le tiene? Valjean define a Cypher porque,
Como lo comenté hace un rato, pues fue el personaje con el que gané más reconocimiento entre los compañeros. También pues mucha gente que veía la serie aquí o en España, pues también me felicitaban. Y eso se siente muy padre. Y hasta la fecha, pues te puedo decir que Valdir, porque pues, sí le tengo mucho cariño y también cada que vuelve a aparecer en algún otro proyecto o en alguna película nueva, como fue hace un año, casi dos, pues se siente padre que te vuelvan a tomar en cuenta y que no, ni siquiera tuve que volver a hacer prueba para el personaje, simplemente me dieron el llamado directo y pues qué mejor, ¿no? Que dices, ay, pues aparte que están conservando la voz original al español latino, pues se siente muy bien que todavía, aparte de que me salga, pues de que me hayan tomado en cuenta y que lo siga grabando yo. Okay. Por aquí Lisette Ferrer dice, ¿puedes por favor mandarle un saludo de mi parte de aquí y comentarle que la página de Tokyo Manji Gang Revengers está aquí presente apoyando? Ah, pues muchas gracias. Un saludo a todos. Y por aquí dice Lisette Ferrer, mi pregunta es, ¿qué experiencias le ha dejado hasta el momento el ser director de doblaje? Ay, pues de todo, ¿no? Unas muy gratas, otras no tanto, pero todas han sido más gratas todavía. Pues desde el primer proyecto te pones muy contento y dices, agradezco tanto a los productores, a las empresas donde se me ha dado la oportunidad de dirigir, pues ahora sí que te den esa responsabilidad, porque pues estás manejando tiempos, ahora sí que de horas de grabación, los tiempos de cada actor, el proyecto que te vayan a dar, porque aparte inicié con proyectos fuertes para Discovery, bueno, Investigation Discovery, una serie que se llamaba Departamento de Homicidios, que de hecho les extrañaba porque yo a veces es como de, ay, hola, ¿cómo estás? No, 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 no. Entonces era como de, tú estás dirigiendo el Departamento de Homicidios y yo así bien tierno de, ah, sí, ¿no? Y ahora vas a ser tú al que el asesino, ahora tú vas a ser pues al que mataron, ¿no? Pero pues te digo, esa serie está muy buena, de hecho creo que todavía hay algunos capítulos, algunos están en YouTube. Esa fue la primera serie que hice, bueno, ya de dirección. Este fue Departamento de Homicidios, fueron como 8 capítulos los que a mí me tocó dirigir de esa primera temporada, no sé si haya más, pero bueno, hice como los primeros 8 capítulos. Luego hice otra que se llamaba Hogares Increíbles, Lujos, Hogares, Lujos, Hogares Increíbles. Hice el piloto. Después, una película que se llama Amnesia. Y luego otras series de reality, que esos que podemos estar en la madrugada a cualquier hora y también los ves en Discovery, lo que es La Búsqueda del Diseñador Estrella, me tocó dirigirlo a mí, otro que se llamaba Espacio Extra en Casa, pues también a mí me tocó dirigir eso, que fue la primera temporada, segunda, creo que tercera también, sí, hasta como la mitad, después me tocó dirigir Junior Masterchef la sexta temporada, con todos los niñitos, otras series que se llaman Frenzu. O hay una aplicación que se llama Free TV, donde hice muchas series, bueno, que se llama La Reina Roja, que se las recomiendo, son 12 capítulos, pero está muy buena esa serie. Otra que se llama Doctor Baby 2, Universo Marcial, que ahí hice dos, bueno, hice varios villanos en esas series, ¿no? Otra que se llama La Sombra Negra. Pues te digo, han sido cosas muy, muy padres, muy bonitas, pero te digo, las que luego no son tan buenas es como, ah, que a veces te puede llegar a un actor muy impuntual o que dices, ay, pues ahora sí le voy a tener que leer la tarjetita de, oye, pues Sí, ya sí. van varias veces que me llegas impuntual, no puedes estar mirando así, ¿no? O ¿qué te puedo decir? Pues las fechas de entrega es con lo que a veces también puedes batallar, ¿no? De que es para esta fecha, ¿no? Entonces, pues yo así de, ah, me apuro, ¿no? O de un día para otro, pues empiezo a hacer mi llamado. Yo acostumbro pasar mi llamado directo por los tiempos de cada persona, bueno, para coordinar bien. Que mi proyecto esté, ¿no? Y que esté con las voces que yo quiero. Pues sí, eso me pone muy contento y digo, ahorita que también estoy dirigiendo mi primer anime, que es Tokyo Revengers, pues también estoy muy contento. Otras series para Discovery, de las cuales todavía no les puedo contar mucho. Otra serie como One Dollar, que se está en Paramount Pictures y en Amazon Prime, que se la pueden ver y con un gran elenco de muchos que fueron mis maestros y que ahora yo tuve el honor de poderlos dirigir, como es el señor Francisco Colmenero, el señor Arturo Mercado Papá, Arturo Mercado Jr., Diana Santos Galván, Maggie Vera, Connie Madera, Magdalena Leonel de Cervantes.
Es una serie padrísima y también son, si no me recuerdo, igual como unos 10 capítulos. Y pues esa si la ven, pues les va a gustar. Aparte, pues magníficas voces y siempre hago una combinación de todo, ¿no? O sea, grandes actores como los que acabo de mencionar y elenco nuevo que apenas se está incorporando, que tienen 2 años, 3 años en esto. Otros que ya están ganando renombre, que tienen unos 8 años, 9 años también en esto. Entonces, siempre me gusta hacer esa combinación en mis proyectos. Afortunadamente, ha habido buen resultado. Bueno, te digo, veo muchos factores de que siempre los puedo reportarse desde las 8 de la mañana cuando se podía, o hacer sala y yo no tenía ningún inconveniente y pueden estar 3, 4 personas en la sala viendo cómo graban los demás compañeros y cómo dirijo yo. Pero te digo, pues siempre me he basado como hay que darle oportunidad a la gente nueva. Dices, ya invirtió en su curso, llega temprano siempre, está ahí al pendiente, se está reportando diario o pues lo ves varias veces a la semana. Entonces, eso me llama mucho la atención y pues siempre hago esa combinación, como ya te acabo de decir, en todos mis proyectos. Y bueno, pues es una forma de decir, es que yo estuve también en ese lugar, ¿no? Sí, O sea, yo también estuve buscando una oportunidad, yo también estuve tocando puerta, ¿no? O sea, decir, hola señor, hola señora, soy Héctor Cuevas, Héctor Iretta, me reporto. Y bueno, pues ya tomaban en cuenta. Entonces, pues digo, pues todos iniciamos así. Entonces yo valoro que siempre me dicen, hola señor, soy fulano de tal, me reporto, ¿no? Y ellos les decía, ay, sí, déjame tus datos, tu nombre artístico, tu teléfono, tu rango de voz. Y así los voy tomando en cuenta. Y pues se siente padre, ¿no? Que puedas ayudar a otras personas a crecer en su trayectoria o que empiecen pues a tener oportunidades, te digo, ¿no? Ya sea con personajes episódicos, ya sea con ambientes, ya sea con sus primeros personajes fijos, o sus primeros protagónicos también. Entonces se siente muy padre eso. perfecto. Por aquí, bueno, recordaba porque el caso de Tokyo Revengers, hace poquito tuvimos a Gabo Juárez y te mencionaba, te comentaba ahí mucho por la oportunidad en ese anime. Entonces, en primera, nada más hacer esa aclaración. En segunda, Ay, muy lindo él, sí. Gabo. En segunda, quisiéramos pasar a una pequeña dinámica. De parte del canal, tenemos una pequeña dinámica. Para esta dinámica, quisiéramos saber, porque ahorita estamos ya en el minuto, ¿verdad? Estamos en el minuto ya 31 de la entrevista y quisiéramos saber, Héctor, ¿pudieras mencionarnos cuatro de los personajes que más te gusten? ¿De míos o de Tokio? Ya no entendí. Tuyos. Ah, míos. Pues mira, es Valdir de Phineas Ferb, fue Chase Davenport en Rugrats, que es otra serie de Disney. Jack en una película que se llama Mi Altura, que la pueden ver en Netflix. Taylor de Billions. ¿Y cuántos me dijiste? Ya no me acuerdo, ya estoy Cuatro. perdiendo la cuenta. Cuatro. Ah, bueno, pues esos cuatro, pero si me preguntas de un quinto más, Ajá. sería Superboy de Titans, que también está en Voy. Netflix. Ok, perfecto. Voy a hacer una pregunta que ya me han dicho que no la haga, pero la voy a hacer. De estos cuatro personajes, si tuvieras que quitar uno, si uno de estos no hubiera sido de Héctor Iretta, ¿cuál quitarías? ¿Cuál es que estaría más bien? Pues yo creo que Taylor de Billions, aparte Taylor. fui la primera voz, entonces no es como ah, perdería, ah, no. Y tengo los demás, pues sí. He sido su voz Okay. en todas las temporadas. Okay. De estos mismos cuatro, ¿a cuál le darías otro proyecto? ¿Cuál te gustaría volver a interpretar? Me gustaría volver a interpretar, quizá no como el personaje, sino como el actor, Billy Unger o William Ajá. Brent, porque se cambió el nombre artístico después, a él, porque yo siento que llevaba una muy buena carrera y de repente ya terminó la prueba y yo ya no lo vi en otro proyecto y pues tampoco es de que ay, yo nada más no lo vi y ya no salió, no, en serio no salió, no lo vi en otra película o enterarme de que otro compañero lo hubiera doblado después. Pero me gustaría que hiciera o más cosas para Disney y bueno, y tal vez me conservarían a mí como su actor de voz o en otro proyecto me gustaría volverlo a doblar. Ojalá que si volviera a salir en alguna otra cosa, pues me tocara doblarlo otra vez.
porque era muy, muy buen actor. Y bueno, ahorita creo que está casado, tiene hijos, pero y tiene mi edad, pero no, ya no volvió a salir en otras cosas. Creo que aparte también es músico y cantaba también, pero no, ya como actor ya no lo vi en otros proyectos, entonces me gustaría que volviera a salir y bueno, volverle a dar voz. Ok. Héctor, sabemos que hay muchos personajes muchísimo reconocidos de parte de Héctor Iretta, el caso de Milo, el caso de Arnold, el caso de Valjean, Austin, todos estos personajes que te reconocemos. ¿Pero hay algún personaje tuyo que te gustaría dar a conocer un poquito más? ¿Algún personaje que creas que no se le dio la relevancia o que quisieras para los fans que lo escucháramos? Pues hay otros como Claude de Escuela de Vampiros, que algunos sí lo deben de recordar. Aquí en México pasaron en Canal 11. Y era un vampirito, muy chistoso. Era el más pequeñito de la escuela y tenía un sombrero como de granjero. Y pues era como de, yo creo que Ashley es lindo, pero yo hubiera querido que hicieran una película o más temporadas. Pero pues no pasó. O la de Tony de los Monty, que es una serie, bueno, es una animación argentina, y vinieron desde Argentina a hacernos casting a los actores de doblaje, pues para darle voz a esos personajes. Y pues estaban fascinados porque se enteraron, te digo, pues de otros países igual, pues les da felicitación y me dicen, oye, tú eras Austin de los Backyardigans, y yo sí, ya dijeron, ¿qué crees? Hicimos el show de Backyardigans, en Argentina con otras voces. ¿Y cómo no te conocimos antes? Porque hubiera estado padrísimo que una voz original de los Backyardigans hubiera estado con nosotros y así de chispas, pues yo también me hubiera encantado. Pero pues te digo, volviendo al tema de que cuál serie o que hubiera tenido todavía más relevancia, yo creo que Tony Macaroni de los Bondi Band, porque aparte no era mala onda el protagonista, pero era bien pesado, ¿no? Era como de nadie se mete con mi jopo, ¿no? O una principesa, ¿no? Pero no me ha gustado que sean más temporadas, nada más hubo una temporada. Y de hecho, esa serie estaba en Claro Video, la subieron. Y de hecho, como las voces originales y de los actores que participaban, pues ahí sí venía mi crédito en Claro Video, ¿no? Héctor Cuevas Iretta, Tony Macarrón. Entonces se siente padre también, ¿no? Que dices, wow, en una plataforma me pusieron ahí en el crédito, ¿no? Y eso me hubiera gustado que también hicieran más temporadas o una película. Ok. Héctor, para esta siguiente dinámica, ya es la última, y ahora sí, para poder concluir y hacer las últimas preguntas, porque ya vamos en minuto, ¿qué minuto vamos? 36. Es que tengo este contador por atrás. Quisiera que me eligieras otros cuatro personajes que te gusten, que hayan marcado tu carrera. Hay otros cuatro que han marcado mi carrera. Yo sigo haciendo memoria, ¿no? Pues yo creo que Milo Murphy, Thomas y Percy, Thomas y sus amigos, se llaman dos, con esos tres. Ellos, Snape Niño en Harry Potter. Que digo, no que marcara mucho mi carrera, pero sí marcó para mí porque yo era fan de Harry Potter. Harry Potter. O sea, ya van los cuatro, entonces yo creo que esos. Ok. De estos cuatro personajes, la pregunta, bueno, más que una pregunta, la dinámica sería la siguiente. Bueno, sabemos que estos personajes han marcado mucho, ya sea a nivel personal, monetario, entre los fans, entre la gente que seguimos el doblaje. Pero queremos abarcarlo completamente en lo que es la carrera del señor Héctor Iretta. En este caso, antes de hacer la pequeña dinámica, quisiera preguntarte, si no te dedicaras a la voz, si no te dedicaras a la actuación, ¿qué crees que estarías haciendo, Héctor? Mira, si yo no hubiera sido actor de doblaje, yo creo que quería o ser psicólogo o ser chef. ¿Psicólogo? Y bueno, estudié ciencias de la comunicación, derivado a lo que yo ya venía haciendo, ahora sí que en los medios de comunicación, ¿no? Pues doblaje, radio, ¿no? Entonces, pues eso estudié, pero si no hubiera elegido eso, yo creo que psicología o gastronomía. Perfecto, ok, nos quedamos con psicología porque yo estudié psicología, me gusta. Ah, pues muy bien. De estos cuatro personajes que tú me mencionaste, ¿cuál crees que sería el peor de los psicólogos? Snape. Snape, ¿por qué? Pues yo creo que
O sea, podría ser muy serio y podría quedar como, ah, bueno, un buen psicólogo, pero creo que por el carácter no ayudaría mucho, ¿no? Tal vez no daría a veces como que los mejores consejos, ¿no? Casi te querría cachetear, ¿no? Creo que Snape no sería muy buen psicólogo. Quisiéramos saber si el señor Héctor Iretta pudieran hacernos una pequeña interpretación de un pequeño Snape siendo un psicólogo. ¿Y con esto cómo te sientes? ¿Cómo pudiste haberle dicho eso? ¿Acaso estás demente o eres idiota? Creo que eso diría Snape. Héctor, con estas mismas preguntas así cortas y de repente que hacemos a los actores de doblaje, quisiera preguntarte, ¿hay algo que te moleste en general entre las personas? Muchos mencionan el egoísmo, la envidia, todo ese tipo de cosas. Pues mira, a veces lo que no me gusta es cuando hacen batallar a los nuevos compañeros. Te digo, cuando llegan a reportarse conmigo, pues yo sí los dejo entrar a hacer sala, pero ha habido muchos compañeros que van iniciando en esto y me dicen, fui a tal empresa o fui a tal sala y me cerraron la puerta, ni siquiera me dijeron nada, ¿no? O me dicen, es que hace calor, no puedes pasar. O que voy a reportarme y ya me metieron más nervios porque me dicen, ¿sabes quién soy yo? ¿Qué grabé? ¿Quién es mi familia? Digo, pues están buscando una oportunidad, vas nervioso a pedir las primeras oportunidades, no puedes, bueno, sí pueden porque lo hacen, pero digo, no, no puedes tratar, o es lo que yo pienso, no puedes tratar hacia a los demás chicos, porque dices, bueno, tú fuiste en algún momento igual, o que dicen, ay, ¿sabes? Está bien, te voy a hacer la prueba, lee toda esta hoja. Y pues ya los pusiste. No, 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 lo hiciste mal. Pues, ¿dónde estudiaste? ¿O en serio te hiciste actor? O sea, no puedes decirle eso a la gente, ¿no? O sea, pues precisamente vas midiéndolos de, a ver, te voy a dar un loopito, de una frase, dos frases, vas viendo el ritmo de que, o sea, de un loop, ¿no? Que tienes que hacerlo máximo en 5 minutos. Pues ya vas midiendo, ah, ok, lo hizo en tiempo. Entonces vas soltándole más personajes o vas soltando ambientes. Pero te digo, eso no me gusta a veces que te digo, hay de todo, ¿no? Hay gente linda, hay gente no tan linda, y que pasan este tipo de casos, y no me gusta que a veces se les trate así a algunos compañeros, ¿no? Y trato yo, al menos en mi caso, de hacer esa diferencia, ¿no? Quizá pueda ser querido, quizá pueda ser odiado, pero bueno, pues a final de cuentas, el trabajo que yo hago es el que habla por sí solo, y pues va bien y les gusta cómo queda mi trabajo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que siempre trato de hacer esa combinación que ya te dije, ¿no? Actores de gran renombre, otros que ya están ganando lo que tienen unos 8 o 6 años en esto, y personas que, por así decirlo, pueden ser novatos que llevan 2 años, 3 años en esto. Pero sí, no, no me gusta que sean groseros, o cuando se podía hacer los ambientes presenciales, yo sí les decía, porque a mí me pasó, que a veces cuando eres el nuevo, pues hay grupitos, ¿no? Ya sea de amigos, ya sea de hermanos. Y es como de, ah, sí, vamos a tal ambiente, ¿no? Y ya a la hora de grabar, ya cada quien en su grupo ya no te pelaron, entonces tienes que aprender a improvisar tú solito o buscar ahora sí que el nuevo. Y cuando yo inicié en esto, eso fue lo primero, la primera diferencia que yo hice. Que cuando alguien estaba haciendo ambientes y se incorporaba y no lo conocían los demás, yo les decía, fulanito o fulanita es nuevo con nosotros, se incorpora como actor, por favor, alguien apóyelo si ven que ahorita ya se está trabando o ya no se le ocurrió nada, y pues nada de que lo alejen, porque aparte yo me estoy dando cuenta y pues ahí se los voy a regañar. Entonces, pues desde ahí empecé a marcar esa diferencia. No me gusta que hagan eso en los ambientes porque yo lo viví y porque no está padre, ¿no? Y pues dices, pues para eso también es el compañerismo. No te puedes decir compañero si eres así de grosero. Así es. Héctor, ya estamos por llegar a la ronda final. Bueno, ya estamos llegando a la ronda final de la entrevista. Antes de esto, vamos a preguntar lo que siempre preguntamos. Y como te lo mencionaba en el contacto, lo mencionaba en la entrevista y lo vuelvo a mencionar, las entrevistas están dedicadas para las personas que en algún momento quieren llegar a ser actores de doblaje, les interesa la actuación. Quisiéramos saber si el señor Héctor Iretta nos pudiera dar algún tip, alguna recomendación, una experiencia de vida para las personas que en algún momento quieren llegar a ser actores de doblaje. Pues básicamente lo que ya dije al principio y ahorita en medio de la entrevista, pues empezar desde las bases, ¿no? Llegar, saludar. Digo, no importa si también se van a encontrar con eso. Si a veces tal vez tú llegas y dices buenos días, buenas tardes, buenas noches y alguien no te contesta, pero no queda en ti, tú lo dijiste. Entonces, pues la educación que cada quien tenga, ¿no? El decir buenos días, buenas tardes, buenas noches.
tratar de ser político. Tú háblale, conozcas o no conozcas a la persona, porque también esa es otra, ¿no? ¿Por qué le hablas a fulano? ¿Por qué le diste llamada a sutano? O sea, todos sean educados, sean puntuales. Ya les dije los tips importantes de que lean bien, o estudien actuación, o estudien doblaje, estudien locución. Y a sus maestros, bueno, en una buena escuela les tienen que decir qué rango de voz deben de tener, y ellos ya les dirán cuando estén listos para ir a reportarse, para ir a grabar, y que uno los conozca. Eso es lo básico. Perfecto. Héctor, pues ya estamos llegando a la entrevista, al final de la entrevista, perdón. En primera, muchísimas gracias por estar aquí en la entrevista, muchísimas gracias por tu amabilidad. Me gustó mucho tu entrevista, me gustó mucho tu entusiasmo y me gustó mucho esta parte que mencionas sobre todo, bueno, la psicología también, pero me gustó mucho esta parte que mencionas sobre darle prioridad a las personas que están iniciando. Tengo dos recomendaciones tuyas, en realidad. Ya en algunas entrevistas me habían hablado muy bien de ti, entonces también era interesante tenerte aquí en la entrevista. Y pues sobre todo porque valoro mucho tu trabajo. Es un trabajo que, como lo mencionaba al inicio, me gusta mucho y esperemos sigan los éxitos tanto en el doblaje como en la dirección. Muchas gracias, Aaron. Pues ha sido un gusto estar aquí y bueno, pues muchas gracias por las palabras, que bueno, también te hablaron muy bien de mí. Y pues muy contento de estar aquí. Perfecto. Héctor, ahorita voy a cerrar primero transmisión y luego cierro la llamada, ¿te parece? Claro que sí, pues ahora sí que muchas gracias a todos los que nos vieron en esta entrevista. Cuídense mucho. Quisiera saber si nos pudieras, como es costumbre aquí, siempre pedimos un pequeño saludo. Quisiéramos saber si te pudieras despedir con dos de tus voces para la gente que estuvo viendo el directo. Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Valgie de Phineas y Ferb. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí el día de hoy. Les mando un abrazo. ¡Adiós! Hola, soy el comandante Arnie. Quiero agradecerles a todos los soldados que estuvieron el día de hoy con nosotros. Les mando un fuerte abrazo y consagren sus corazones. Adiós. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor, permíteme poquito, voy a cerrar la transmisión y luego vuelvo contigo. Permíteme nada más un minutito. En primera, muchas gracias a la gente que estuvo viendo el directo. Pues muchísimas gracias por habernos sintonizado. Perdón, estoy muy trabado. Recordemos que nos escuchamos desde Tuning Radio en YouTube, YouNow, Facebook, Twitch, Radio e Instagram desde Geek World, aquí desde La Piedad, Michoacán. Muchas gracias, Héctor, y nos vemos a la gente.